Otro siniestro vial en la capital provincial. La información que publica el diario Noticias Net da cuenta que a metros de la comisaría primera, dos vehículos se encontraron en la intersección de Alem y Álvaro Barros, y como producto de la colisión, una conductora fue derivada al hospital Sati por los golpes sufridos en el choque. El siniestro vial se produjo pasado el mediodía en esa céntrica esquina, que en ese lapso se constituye en el principal derivador de tránsito de quienes dejan el trabajo y aquellas personas que deben cumplir cuestiones laborales durante la tarde. De acuerdo a lo que dice el mismo diario, una camioneta Suzuki Vitara circulaba en ese momento por Álvaro Barros cuando se le interpuso un Chevrolet Onix justo de color bordó en el medio de la esquina cuando el derecho de paso lo tenía quien circulaba por Álvaro Barros. Como producto del impacto, ambos vehículos terminaron en la ochava derecha de Alem. El golpe fue amortiguado por un cordón de la vereda donde en ese momento no había peatones circulando. En tanto, Noticias Net en el lugar pudo saber que la mujer, quien sería empleada policial, fue trasladada al nosocomio viedmense por personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia, lo que usted conoce como el SIARME, para profundizar la revisión de su estado con la toma de placas radiográficas y así establecer el grado de las lesiones. De inmediato actuó el personal de la mencionada unidad policial, quienes decidieron cerrar preventivamente algunas calles con el propósito de que puedan actuar los especialistas en siniestros viales del cuerpo de criminalística a fin de determinar las responsabilidades. La camioneta fue retirada media hora después que se hicieron las pericias de rigor en virtud de que además de la reparación en chapas, sufrió una avería en uno de los tanques de agua, presumiblemente del Zorrino, y debe ser sometido a reparación en forma adicional. El Chevrolet estuvo más tiempo a la espera de una grúa y de los resultados del examen de la conductora, según, repito, publica el diario Noticias Net.